Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Katia N. Varillas, escritora, difusora literaria, narradora, poeta y declamadora independiente, fundadora de este espacio. Hoy estaremos hablando acerca del análisis de la oración del Padre Nuestro, un artículo del profesor Silvio J. Morales, miembro de la logia Rosa Cruz. Escuchemos. Oración del Padre Nuestro. La única oración que se le conoce a Jesús es el Padre Nuestro. Es una plegaria profunda, llena de amor y agradecimiento a Abba, como Jesús llamaba al Padre. Padre Nuestro. Él no lo llama Padre mío. Desde el comienzo de la oración se nota la inclusión a todos aquellos que se llaman sus hijos. Es abarcadora a toda la humanidad. No discrimina a aquellos que adoran a otra versión de la misma esencia del Padre o con otro nombre. Me atrevo a decir que a todas las humanidades, sin importar su nivel de avance tecnológico. Aglutina, no separa. La separación que se nos ha inculcado que existe es falsa. Ni siquiera a nivel espiritual esta se da. Lo que separa y divide es el dogma. Mi religión es mejor que la tuya. Mi secta es la verdadera. Mi profeta es el único profeta de Dios. Los que adoran a otros dioses son gentiles, idólatras, infieles. En fin, hay más adjetivos para separar que para unir. Para muchos, el pecado y la culpa resultante es la causa de la separación. Se han creado lugares donde se aplica el premio o el castigo. En el Padre Nuestro, el mensaje es diáfano, no admite dudas y tiene diferentes niveles de profundidad. Que estás en el cielo. El cielo. El cielo es ese estado de conciencia superior que se experimenta en lo más profundo del alma. Es ese sentimiento lleno de gozo de la criatura ante la presencia de ese plano de luz de donde provenimos y al cual accederemos cuando el regalo de la muerte se nos manifieste. Es ahí, en ese estado de amor infinito, de bienaventuranza, esa que Jesús nos promete cuando da su sermón conocido como de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es promesa hecha a aquellos dispuestos a cumplir y que acepten el reto de reconocerse hijos de Dios, aceptar la ley del amor, por lo que el Padre creó este universo, poniendo de regente al hombre. Aquellos dispuestos a seguir ese camino de reintegración de la conciencia unificada del alma, donde la sabiduría, la inteligencia y la experiencia se han vuelto conocimiento, con la certeza que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Él, Jesús el Cristo, nos indica cuál es el cambio, cuál es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través mío. No hay donde perderse. Aunque nuestro Padre nos ha dado libre albedrío hasta para perdernos, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esto en contraposición al cielo. Vivimos en un mundo ilusorio, de avalorios, que el ego truculento nos presenta a diario. Sustituimos al Padre por nuestros dioses creados. La academia, el triunfo, el reconocimiento, la ciencia, que nos tapan la visión del todo luminoso que está allá afuera esperándonos. Pero para salir a experimentarlo, hay que hacer el viaje de introspección hacia nuestro interior, donde el ser interno habita y conoce su destino superior. ¿Cuál es ese camino del que nos habla Jesús? En este mundo de acción, también llamado el reino, dominado por los cuatro elementos, las cuatro dimensiones, la mente objetiva sensorial, el culto excesivo al personalismo y al individualismo, ¿no es ese el camino del que el Maestro nos habló? Tenemos que botar mucho lastre que hemos ido adquiriendo y se nos ha vuelto como una armadura que no podemos separar en nuestro accionar. Hemos asimilado valores, preceptos, conceptos que devienen en dogma.
nuestro accionar está en torno a esa entidad que tal vez tiene una función, que ha tomado más espacio del debido, y le hemos llamado yo. Así como Siddhartha Gautama, casi 600 años antes, nos enseñó a reconocer nuestros apegos, tanto los causales de la angustia y el sufrimiento, el Maestro Jesús lo pone a nuestro alcance en esta sencilla expresión: ama al Padre con todo tu corazón y toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. No juzgues al otro con aquello que te molesta dentro de ti. No veas la paja en el ojo ajeno sin antes reconocer la viga que tienes en el tuyo. Observa la ley moral grabada en tu interior. No desees para otro lo que no deseas para ti mismo. El mensaje es sencillo, de una sola dirección. Por eso se le llama camino. Otros usan la palabra sendero. No es religiosidad dogmática, es espiritualidad o hasta quizás misticismo en el sentido más amplio. ¿Cuál es esa verdad o la verdad? ¿Cómo saber si ese mensaje es verdadero? Le podemos aplicar cierto filtro. La verdad es intrínsecamente buena, que si produce daño no es verdad. La verdad no puede ser impuesta a fuego o espada. Eso la deslegitimiza. La verdad es electiva, no puede ser impuesta. Tiene que ser para el avance del ser en su totalidad. La verdad es bella y toda acción de verdad genera esa energía. En Kábala, a la conciencia crística se le conoce como belleza. El mensaje del Cristo es sencillo y fácil de seguir. Es solidaridad, compasión que no lastima. Es una actitud de comprensión y lo mejor es que es alcanzable y sencillo. ¿A qué vida se refiere? La vida del cuerpo es perecedera, pues ese es el propósito. En esta frase de Rubén Darío, el dolor de los dioses es no alcanzar la muerte. Se resume esa experiencia. Somos dioses encarnados. Nuestra esencia es la misma que la del Padre. Por eso las almas individuales, los dioses, somos creadores de realidades que nos atrevimos a encarnar, vivir la limitación de la vida de la materia, olvidando las memorias del cielo. Las de la verdadera vida, la vida en el espíritu con nuestros cuerpos de luz que nuestro código espiritual conoce. Ese es el mensaje de la parábola del hijo pródigo que se atreve a derrochar sus dones celestes hasta vivir en la materia al nivel más bajo. Y cuando realiza que en la casa de su padre hay verdadera vida, es ese banquete servido esperando hasta que la memoria del cielo aparece. Y solo aparece cuando el regalo de la muerte se manifiesta, rompiendo los amarres del cuerpo que contienen la materia. Santificado sea tu nombre, el Padre. Abba, bendito sea su nombre. Conocido bajo 72 atributos, es el santo de los santos. No importa bajo qué nombre o qué atributo le adoremos y veneremos, su santidad es lo único de lo que estamos seguros. La santidad es un estado de beatitud, benevolencia que por amor a su criatura sostiene y mantiene esta su creación. Somos su testigo, el espejo de su esencia, que aunque se le han borrado las memorias de ese estado superior de conciencia, reconoce que el trabajo para emular al Padre es un trabajo santo, cuya brújula es de santidad, como el ejemplo que su Hijo nos dejó, quien para restablecer el visado de regreso entregó su sangre, estableciendo de nuevo el lazo que la caída del hombre había provocado no por pecado, sino por orgullo, por el envilecimiento de la naturaleza negativa de la materia. La santidad es el estado de la vida después de la vida, cuando nos juzguemos a nosotros mismos y entendamos que los errores cometidos y asimilados es el camino evolutivo que la luz y la fuerza nos indican. Venga a nosotros tu reino, a como es arriba, es abajo. A como es abajo, así es allá arriba. Nos dice el principio hermético de correspondencia, hay un reino arriba, así como hay un reino abajo.
Otra forma de ver este principio es diciendo que atraeremos por correspondencia a aquello en lo cual vibramos. Si vibramos en la conciencia del cielo, atraeremos el reino del cielo a la tierra. El mal es la ausencia del bien, y es permitido por eso mismo. Es por eso que la tierra ha sido controlada por las fuerzas del mal y han atraído hacia sí mismo estas fuerzas arquetípicas de la ausencia del bien. Por eso se habla de ángeles caídos. Estos fueron atraídos por el nivel vibratorio que el hombre vivió, experimentó, creando las condiciones negativas para ese aspecto del cielo se manifestar en la tierra. La conciencia del Cristo que descendió en el Jordán sobre Jesús de Nazaret vino a restablecer el orden de la luz y de la fuerza, y en el sacrificio en el Gólgota, cuando la sangre del Maestro es derramada, ahí se produce el milagro del restablecimiento del reino del cielo en el interior de la criatura. Ese intangible reino de la luz habita nuestro interior, y podemos hacer cielo o infierno nuestro entorno. Es una actitud, una toma de conciencia que nos lleva al estado de conciencia que la luz provocará, y los cambios y el milagro comienzan a suceder. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Al Jesús decir eso, está convocando y decretando que lo único real será la voluntad del Padre, el resto es ilusorio. Por eso, en ese proceso del martirio del Maestro Jesús, la duda, la petición de apartar ese cáliz y luego la aceptación del proceso es un ejemplo que solo esa alma grande que habitó ese cuerpo podía recibir la conciencia crística y podría llevar a cabo, legándonos ese ejemplo fenomenal. La potente e infinita conciencia de la luz que se manifiesta en Jesús, que sabiendo como hijo del Padre por todo lo que tenía que pasar, estableciendo ese camino de regreso a casa. El dolor fue genuino, y que todos nosotros tenemos que pasar. El dolor del cambio es así. Tenemos que robustecer nuestra conciencia para que los niveles de sobrealma puedan manifestarse en nosotros. La evolución es un proceso. El alma de Jesús tuvo que pasar su proceso evolutivo hasta estar listo no solo su conciencia o personalidad del alma, sino su cuerpo. Por eso nace de una virgen, María, de la casa de David, mujer consagrada al templo y cuidada por ángeles, que tenían que preparar ese vientre donde el niño de la promesa nacería. Jesús fue eso, el Mesías, cantado y profetizado. Sus padres esenios tenían esa actitud espiritual que era lo que necesitaba el futuro maestro, que desde niño le habló a los doctores de la ley, que recorrió mundo y pasó por procesos iniciáticos en Egipto, estuvo en India y Tíbet, en lo que se conoce como los años perdidos, que no fueron perdidos para él y su primo Juan, llamado el Bautista y preparado por el Moria en ese proceso iniciático conocido como bautismo luego completo. Danos hoy el pan de cada día. Jesús se está refiriendo al pan de vida, ese que nos sostiene espiritualmente, a la fuerza emanada de la luz que mantiene esta inmensa creación, donde los principios y las leyes están allí inmutables para sostener, nutrir e impartir sus dones a todas las criaturas, sobre todo a las que decidieron descender a ser co-creadores, donde vibra de vida, donde toda causa tiene su efecto. Damos lo que tenemos, por eso hay que ser cuidadoso con los pensamientos que anidamos. Ellos son dirigidos por esa entidad creada por nosotros, el ego. Si vivimos en la angustia, sin fe, vacíos de esperanza, eso esparciremos. El universo es rico y la vida también. Nos dieron lo que necesitamos. El excedente podemos usarlo ayudando al prójimo. Cuando la luz comparte su amor con nosotros de la misma forma, tenemos que compartirlo. Cuando recibimos y no compartimos, estamos creando el mal a través del egoísmo. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de esos dones que Jesús se refiere como el pan de cada día? Es diferente, no en su naturaleza, sino en su manifestación. Al mismo tiempo se nos da a todos. ¿Qué hacemos con él? Esa es la diferencia. Tiene el mismo número de segundos para todos, pero algunos lo desperdician en deprimirse, en sentirse triste o en evadirse de su realidad, en vez de crear ese pan y multiplicarlo. Viven haciéndose el centro de todo,
sin darse cuenta que la esencia de la luz que habita en cada uno de nosotros es idéntica para todos, que solo hay un alma en el universo y está fragmentada en individualidades que tienen su plan, que hay un orden intrínseco, que yo no te puedo decir cuál es el tuyo, pues en tu libreto de vida tú tienes que encontrarlo. Ese es el problema, que la gente se acostumbra a ser dirigidos, prefieren ser rebaños a reconocer su plan de vida que está esperando ser revelado. Si hacemos el trabajo de interiorizar y buscar adentro del ser las respuestas, no busquéis afuera lo que tenéis adentro. Se dice que cada niño al nacer trae un pan bajo el brazo. Ese es el libreto u hoja de ruta de esa vida que se inicia. Cada uno tiene atributos, cualidades y dones necesarios para esa realidad que la mente irá construyendo. Hay muchas vidas para completar nuestro ciclo evolutivo. Nuestras memorias han sido borradas intencionalmente para que por correspondencia con nuestra misión de vida pueda ser realizado. No caigas en lamentos, levántate y lucha. La ayuda te viene. Nunca olvides que eres un guerrero de la luz y la fuerza te acompaña siempre. Si te echas, el futuro te pasará de lado. La vida es breve y merece vivirse. Eso es, en resumidas cuentas, lo que en Cábala se reconoce como el pan de la vergüenza. O poniéndolo de otra forma, hay que tener vergüenza para ganarse el pan. Perdónanos nuestras deudas. Pedimos perdón por nuestros errores y no somos capaces de perdonarnos nosotros. Se han escrito una inmensidad y una gran cantidad de páginas referentes al perdón, como que si este viniera de afuera. Lo que Jesús nos está diciendo es que ese semidios que habita en nuestro interior es el que perdona. Este viene de adentro, no de afuera. Es el milagro de la autotransformación. La alquimia interna que hay que tener. Yo llamo a mis errores mis benditos errores. No los niego, al contrario. Habiendo caído tanto, he sido como el mítico Fénix, que en el fuego me recreo y renazco. Tengo que reconocerlo, si no hubiera sido por ellos, no me hubiera convertido en lo que soy. Conste que este proceso no terminará hasta que el regalo reintegrador de la muerte física se manifieste. Mientras tanto, sigo trabajando. En mi juicio privado, cuando enfrentándome a mí mismo, analicé lo que hice y lo que me faltó por hacer. Estaré siendo asistido en ese plano por entidades que tienen esa misión. Y cuando yo mismo vea el resumen de lo que hice y las lecciones que faltaron por aprender para la evolución de mi alma con mi personalidad, tengo a mi favor toda la eternidad y estaré viniendo en otros cuerpos, en otros tiempos, unas veces macho, otras veces hembra, repitiendo el milagro de la transustanciación. Milagro donde se viene transformando mi ser con paciencia, paz, conciencia, introspección, restricción y corrección. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la parte más difícil. La lección donde casi todos fallamos, fallos que escondemos en la sombra. Nos avergonzamos de nuestra incapacidad de comprender los errores ajenos, que generalmente reconocemos en nosotros y por el programa de culpa inoculado en nuestro interior desde que somos chicos, nos hace que proyectemos hacia afuera y ataquemos a aquellos que nos recuerdan nuestros propios errores. Por eso, para perdonar al prójimo, que no necesita nuestro perdón, es tan importante reconocer la bondad y potencia de perdonarnos a nosotros mismos. Esa magistral lección de Jesús en forma de plegaria, que nos legó para siempre, no importa la denominación religiosa que tengamos o no, aún para aquellos que se llaman ateos, que estoy seguro que en el fondo no lo son. Nadie nos puede hacer daño. En este plano de causa y efecto todos somos actores, y lo que ve como una acción mala efectuada por otro es parte de ese libreto, el cósmico que nos provee las propiciadores de esa corrección que es percibida como un daño. El principio de causa y efecto siempre está presente. El efecto está en la causa y la causa está en el efecto. El ego lo persigue o lo percibe como mal, pero el maestro interno lo entiende como lección necesaria en nuestro plano evolutivo.
No nos dejes caer en la tentación. El ego, Satán o adversario, es esa entidad creada por nosotros mismos. Se mueve en el recibir sin compartir. Es el maligno. El curso de milagros sostiene: nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Cuando Jesús está en el desierto a punto de aceptar su misión redentora, se cuenta que el maligno, Satán, lo tienta. Y Jesús, cansado y con hambre por todo el proceso por el que había pasado, en un momento lo conmina. Está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. La Escritura dice que solo adorarás al Señor tu Dios, que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces en nuestro proceso de corrección-restricción hemos sido tentados a apartarnos de ese propósito elegido? Cuando estaba en mi proceso de dejar el tabaco y el alcohol, el tentador que habita en cada uno de nosotros y nos quiere convencer de abandonar ese plan escogido, nos crea imágenes mentales. Porque entre la voluntad y la imaginación siempre vence y se requiere mucho coraje y persistencia para no caer en la tentación. Para mí han pasado casi 33 años de estar sobrio y limpio de sustancias. Yo he sido tentado y duro. Una vez un amigo me puso en mis manos un paquetito de cocaína. Lo tomé. Me fui al baño, saqué la llave, la introduje en la pequeña bolsa, saqué un poco y me lo acerqué a mi nariz para inhalarlo. Vi en el espejo ese reflejo y no me gustó lo que vi. Vi al Satán que habita en mí y le vencí. Le devolví al amigo, que era solo un vehículo para probar mi fortaleza a su droga, y salí más fuerte de la tentación que mi ego a través del amigo propició. Y líbranos del mal. Amén. ¿Quién es el que nos libra del mal? ¿A quién realmente se está refiriendo Jesús el Cristo? El mal es la otra polaridad del bien. El principio hermético de polaridad explica que toda condición física o espiritual tiene una dualidad o dos polos y son graduaciones. Toda la vida humana es una constante prueba, unas veces aciertos parciales, otras veces erramos. Es parte de ese proceso autocontenido. El rabino David A. Cooper lo explica de esta forma sencilla. En nuestra realidad, en forma simple, podríamos decir que el bien es todo aquello que nos acerca a Dios y el mal, todo aquello que nos aleja de Él. Cuando la limadura de hierro cae en un papel que tiene un imán debajo, un número de variables determinará si éstas serán atraídas al lado positivo o al lado negativo. Silvio J. Morales, miembro de la Logia Rosa Cruz. Ha sido un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía y esta servidora. Les deseamos un excelente fin de semana. Esperamos nos escuchen el próximo mes por www.youtube.com, buscando el canal Noches Bohemias de Pura Poesía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias.